Hace rato lo dijiste, no como trabajo. ¿Cómo dijiste? Empezó como hobby y luego se convirtió en trabajo. Trabajo. Y luego el trabajo se convirtió en hobby, Hobby. algo así. Pero es gane y gane. Al final Totalmente. estás haciendo lo que te gusta, lo que amas. Y se te nota en la cara. Gracias, sí. ¿Qué le recomendarías? Ok, ¿qué es lo que sigue para ti? Después de esta etapa en la que estás, que ya es bastante, y ustedes van a ver ahí en el video lo que se ha logrado, es increíble, le decía que es una gema, es valioso, precioso el capitán. ¿Qué es lo que sigue para ti? Mira, yo siento que obviamente cada deporte tiene mucho por desarrollar. Una, estamos trabajando en legislación. México tiene muchos problemas de legislaciones aéreas, vamos a trabajar, es una de las cosas que sigue para lo que es motorizados. Para lo que es planeadores y alas delta, ahorita estamos, por ejemplo, viendo con la Federación Nacional y con la Federación Internacional, la FAI, traernos el campeonato mundial, el Órale. primer campeonato mundial de ala delta en México. Órale. En esta zona, porque ya fue el primero, ya hubo en Valle, pero ahorita realmente es traerlo a esta zona, que tú lo viviste, es una zona súper, súper confiable para Sí, sí realizar es. este tipo de campeonato mundial. Esto estoy, ahorita mi objetivo es traer competencias más grandes, fomentar obviamente el turismo, no nomás recreacional, sino turismo como pilotos, que realmente la gente viva la experiencia y no vea tan lejano. Me encantó ver en tus videos cómo tú decías que cuando tenías un objetivo en la vida, mucha gente llega y ya cuestan tanto, ya se van tristes y abatidos. No, 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 la vida es terquearle. Yo me acuerdo que cuando a mí me decían cuánto costaba un ultraligero, yo también decía, ¿sabes cuándo voy a tener uno? ¡Nah! Y ahora, digo, gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo y a la tenacidad, como tú lo expresas, estamos en algo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta y lo que nos motiva. Quizá no es mucho, pero es nuestra riqueza personal Sí. y el gusto de transmitir eso al público. Definitivamente. Esos son como los objetivos que vienen. Tenemos el Campeonato Nacional más grande de México aquí. Hacemos fiestas de promoción de deporte. Hacemos promociones para el público también, para bajarle costos. Bajamos formas. La asociación trabaja mucho a nivel altruista. Aquí con el capitán Galicia hubo en un tiempo un proyecto que desgraciadamente no le dimos continuidad. De, por ejemplo, un proyecto que él traía y propuso a la asociación y la asociación estuvo encantada de hacer un como alas de la salud, donde íbamos a ir a comunidades indígenas Órale. con los ultraligeros, que son más viables para ese tipo de vuelos, por los despegues cortos y eso. Entonces era llegar con médicos, con medicinas, a atender gente que por sus condiciones geográficas están escondidas en la sierra y les es sumamente difícil, imagínate, que no Sí. tengan ni los recursos que le lleguen. Entonces fue una propuesta que no le dimos, que no está descartada, seguimos. O sea, son como los proyectos sociales que sí queremos hacer, digo, si lo podemos hacer, claro, encantados, y si tenemos apoyo de más gente, pues qué mejor para llegar a realizar ese tipo Increíble. de servicio social, ¿no? Es de lo que vemos. Pero en general, estamos abiertos aquí al público con las alas abiertas, como yo siempre digo, para la promoción, para lo que es instrucción, promoción, recreativo, como lo quieran ver, Sí. en lo que es el deporte. Porque como viste, no nomás tenemos pendulares, tres ejes, tenemos planeadores de alto desempeño, tenemos tres ejes en los tres niveles, el básico, el 2 y el 3, el monocomposite. Tenemos un área de avioncitos de RC, de Sí, lo pude radiocontrol. ver ahorita. Entonces, como que vienen aquí en la temporada grupos muy grandes de europeos de parapente, que es el paracaídas controlado. Tenemos paracaidismo. Ahorita hay un proyecto de abrir la escuela de paracaidismo como recreativo al inicio y con posibilidades de escuela. Hay escuelas en todas las modalidades para que la gente, porque aquí el que llega y dice, pues yo quiero tres ejes, pues tres ejes. Quiero trae, trae. Quiero paracaídas, paracaídas. Es el objetivo del club, que cumpla con una función donde te oriente a cualquier deporte aéreo que tú requieras, con Excelente. la fundamentación y la reglamentación y como lo debes de hacer realmente para que evites Qué broncas y lo tremendo. hagas seguro. Sí, Perdón, dice, no, 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 es increíble porque es lo que estoy viendo yo, lo que más me está llegando a mí, como le digo, yo no me he adentrado en este tipo de actividad en Estados Unidos y menos fuera de Estados Unidos, pero para mí lo que estoy viendo yo ahorita es simplemente otra opción para aquellas personas que le dijeron, no, tú no vas a poder ser piloto militar. Por X razón, tú no vas a poder ser piloto de aerolínea, tú no vas a poder ser piloto privado, tú por X o Z razón. Y esta es otra opción más que ellos pueden, ¿cómo se llama? Aim, orientarse hacia esto. Porque yo tuve un problema con mi oído derecho y por eso se me fue a negar la entrada a la FAM, a la Federación Aérea Mexicana.
me tuve que refugiar en la civil en Estados Unidos. Pero si yo me hubiera quedado en México y no hubiera podido entrar a la Federación, perdón, a la Fuerza Aérea Fuerza. Mexicana, esto hubiera sido para mí mi refugio. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿cuánta gente no hay allá que les dijeron, por X de razón, tú no vas a poder ser de este tipo de vuelo, de piloto aviador, pero esta es una puerta más? Claro. Es una puerta más. ¿Qué le recomendarías tú a esas personas que no tienen mucho conocimiento de que existe este tipo de actividad y de repente les empieza a salir el gusanito, la intención, la idea de a lo mejor es para mí por ahí? Mira, yo siento que actualmente con tanta información, antiguamente tú sabes que tenías que buscar la revista especializada. Yo me acuerdo el Mechanical, el Popular Mechanical, Google, me encantaba porque venían mapitas y podías comprar y ¡wow! Ya traías eso, ¿no? Y creo que todos los que nos gusta lo aéreo traemos inquietud. Esa gente tarde o temprano, afortunadamente, con tanta información ahora en las redes sociales, todo, creo que ya es mucho más fácil llegar y creo que está llegando esa gente, ¿eh? Yo tengo, a mí me da un gusto, por ejemplo, en el club, yo tengo gente desde que era su sueño volar y no tenía ninguna relación con nadie aéreo y lo lograron, hasta gente que tengo capitanes, tengo un capitán de un 747 retirado y vuela ultraligero, y me encanta, o sea, digo yo, no manches, o sea, imagínate estar en un 747 acá y todo en Jordan Royal Airlines y ahora vuela aquí en su ultralight y se me hace tan padre porque digo yo, a fin de cuentas, eso es lo que nos motiva, nos llama. El gusto. A lo mejor, fíjate, si a mí, no se va a ir bien esto, pero si a mí me han dicho, quería ser piloto, yo creo que yo nunca quise ser piloto. O sea, el ala delta a mí me llamó por lo fascinante o lo raro y a lo mejor lo económico, porque económicamente es mucho más barato que un Oh, curso sí, de por piloto supuesto. privado. Pero a lo que voy es, yo no quería estar en una avioneta o mi sueño no era irme a un comercial. Nunca lo pensé. O sea, yo quería Interesante. volar yo. Sí. Yo quería pasar entre la nube, yo quería dar una pirueta, yo quería saludar a mis amigos y véanme. Eso es lo que yo quería. A lo mejor el show de uno, ¿no? Claro. El show must go on, ahí dijo, pero no sé, hay uno, a lo mejor aquí estoy. Pero era algo de lo que a mí me motivaba, volar para mí. Y después de verme llenado de tanto vuelo y saber lo que sé, se me hizo más fácil transmitirlo. Creo que a Wow. fin de cuentas eso es Sí, a lo lo que puedo sí ver. llegó. Y la gente está contenta. Y Sí. la gente lo hace seguro y lo hace bien y estamos bien. So, ¿cuál sería el proceso normal para alguien que está escuchando este video y quiere incursionar más, quiere más información? ¿Cómo le recomiendas tú que se vaya para recibir más información? ¿De aquí o en En general? general. Volvemos. Tú puedes ver cualquier anuncio donde sale un parapente o paragliding. Pones paragliding, ¿eh? Te van a aparecer cerca de tu zona en States, muchísimos lugares, te lo garantizo. Ah, hang glider. ¡Pum! Te van a aparecer también un chorro. ¡Ay, cabrón! Tengo uno bien cerquita de mi casa y Digo. no sabía. Eso es lo que la gente debe hacer. La gente debe buscar. Primer paso. Yo siempre se lo digo a todos los interesados en este tipo de deporte. Primero ve, conoce a la gente. Ya que conozcas a la gente, pregunta, despeja todas tus dudas, empápate de realmente lo que quieres hacer. Y una vez, toma a lo mejor un paseo, toma a lo mejor un curso pequeño. Y si es lo que realmente querías, ahora sí, vete con todo. Excelente. Excelente. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Como les he dicho, es otra opción, otra puerta que se abre más. Y la pregunta final, capitán. A nivel personal, sé que es difícil responder esta pregunta porque involucra mucho, pero ¿cómo se ha dado en ti The Dream of Flying? Cordage The Dream of Flying. A nivel personal, ¿cómo se lo puedes presentar a la gente? Híjole, Yo pues. sé, yo sabía que. Uf, fue. ¿Te habías imaginado que ibas a llegar a esto? No, nunca. De hecho, acabo de hacer hace poco una pequeña entrevista y una de las cosas que me preguntaron fue eso. Me dijeron, oiga, ¿usted tenía planeado hacer un aeroclub y estar? Eso. No es cierto. O sea, si yo te digo, sí, yo tenía planeado. Sí lo planeé, pero nunca fue un plan a largo plazo. La vida creo que es circunstancial. Lo que nos motiva es lo que nos lleva a buscar nuestros Cierto. objetivos. Y el abrir. O abrir puertas adecuadas te fomenta mucho en el aprendizaje espiritual, personal, Sí. cognitivo, como lo quieras ver. Pero el abrir malas puertas te va a llevar también a problemas. Por eso es bueno primero ser precavido e ir viendo. ¿A mí en qué me resultó? Pues me resultó en mi vida. Exacto. Es toda mi vida. O sea,
desde lo que yo soy como persona, cómo soy como persona y a dónde me ha llevado esto como persona. The Dream and Fly es eso, fue un sueño. Exacto. Pero el sueño es mi vida, es el caminar de Pedro Cordich en la vida. Increíble. Y esa es la parte mística, mágica que yo les hablo, que me es difícil de explicar, porque no es nada más tela y cordones y cables y palancas y revoluciones por minuto. Hay otra parte mística, mágica, espiritual, que es difícil explicarla, aunque nos esforcemos, nos batallamos, necesitan ustedes disfrutarlo. Y capitán, las personas que nos miran literalmente en toda Latinoamérica, ¿cómo pueden recibir más información acerca del club de ustedes? Bueno, nos pueden buscar en redes sociales como www.aladelta.com.mx, o ustedes métanse a cualquier red social y pongan Pedro Cordich con K, K-O-R-D-I-C-H, y te va a pasar mucha información. Es fácil dar conmigo, ya que realmente tienes la inquietud. Excelente. Usted lo tiene, mis amigos. Sé que ustedes van a disfrutar bastante de este conocimiento que el Capitán Pedro nos ha dado, y la intención de nuestro corazón simplemente es que experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Aún con limitaciones y obstáculos que hay que saltar, que son propios del caso, se puede llegar a donde nosotros estamos si hace lo que nosotros hicimos. Es bien fácil que se abra la puerta. Capitán, muchísimas gracias. No, te agradezco por tu un tiempo. Un placer y súper bienvenido. Gracias. Realmente un placer que estés aquí, porque cuando estuve viendo tus videos y todo, dije, tenemos el mismo. es la misma conexión. Y el Capitán Galicia, porque por me dijo, viene Eddie. ¿No? Un agradecimiento y a tu público. Digo, bienvenidos a cuando quieran venir a Guadalajara. Estamos aquí con las salas abiertas en Cordich Air Sport. Ahí está, mis amigos. Acepten la invitación. Vengan, vean. Simplemente vengan y miren nada más. Y ya verán que se van a infectar de este tremendo virus de la aviación. Esto es lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Y por favor, si les gustó mi video, denle like. Ahí está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse a mi canal. Sé que les va a ayudar mucho en su crecimiento como pilotos profesionales y como aficionados de la aviación. Muchas gracias por su ayuda.